Y de Caaguazú a Upané, vamos a hablar de una denuncia bastante grave que habla de prácticamente un delito ambiental. Aparentemente una conocida empresa de la ciudad lanza todos sus desechos a un arroyo de la ciudad de Upané. Esta denuncia evidentemente exige la rápida asistencia de autoridades. A ver, chicos, ¿dónde ustedes echan sus cosas? ¿En serio? ¿Y por qué nuestro arroyo ahí siempre suele ser azul? ¿No son ustedes los responsables? Sí, seguro. No, en serio te pregunto, ¿ustedes no son los responsables? Porque al lado del arroyo hay personas que viven y ya estamos podridos. Nosotros somos personas que viven en el arroyo, al lado del arroyo. Y queremos saber si ustedes son los responsables para llegar a un acuerdo. Queremos saber dónde desechan sus residuos. Estamos trabajando. Ya sé que trabajan. ¿Dónde suelen desechar sus residuos? Aquí ya llegué en el arroyo. Ahí donde estos personajes se burlaron de nosotros. Ahora pueden ver el líquido que ahora mismo viene directo al arroyo. Supongo que ellos son los responsables y no lo estoy dudando, ¿verdad? Ellos son los verdaderos responsables. Creo que debemos de hacer algo con este tema. Arroyo Abadú. Claro que hay que hacer algo con lo que pasa en el arroyo Abadú. Los señores decían, bueno, nosotros tenemos que trabajar, pero claro, el trabajo no significa contaminar también el ambiente. Alguien tiene que regir esta situación que ocurre, reitero, en la ciudad de Upané. 85-30-30-00, el número que está habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros. Hacemos una breve pausa, ya venimos enseguida.